improving the food security and nutrition of the families affected by violence and conflict, aligned with the Sustainable Development Goals. That's what the World Food Program in Colombia has been doing to contribute to peace building and development. 2017 era un año de logros y retos. Era un año de cambiar nuestra estrategia, pero también tratamos de vincular la asistencia humanitaria con las semillas de desarrollo. In 2017, WFP received an award for developing NutriFami, a mobile application that contributes to improving the nutrition of children and developing healthy life habits in families. En la casa, pues, antes de conocer el programa, siempre consumíamos lo más harinas. En cambio, ahora ya en el plato ya van las ensaladas, van lo que tenga proteínas, vitaminas y nutrientes. WFP also provides cash-based transfers, an innovative strategy that provides support to smallholders and stimulates local markets. In addition, using biodegradable seeding boxes, communities have restored degraded lands, especially in areas affected by natural disasters. As well, families have nutritious foods to eat. In coordination with government institutions, WFP has used drones to obtain information to understand and reduce climate risks in indigenous communities. Learning is key to innovation. Assessing our actions and identifying best practices helps WFP improve how we work with communities. Primera vez que yo veo que una agencia se autoevalúa. Hay como conversatorios, pero una evaluación así desde afuera me parece muy importante, porque no es solo una auditoría o el control de los proyectos, es más como ver en general el quehacer diario del PMA y cómo nosotros lo veamos como donantes. Un enfoque muy importante por PMA es el empoderamiento de las mujeres. Tenemos capacitaciones para compartir información sobre derechos de las mujeres y la prevención de violencia en la familia y en la comunidad. También tenemos actividades para dar insumos para empezar con microemprendimientos. De la mano con el PMA y la alcaldía, las mujeres han visto a través de los emprendimientos que pueden trabajar de manera conjunta, hombres y mujeres, y sobre todo en poblaciones donde la violencia se ha recrudecido, se han unido en torno a fortalecer el tejido social a través del emprendimiento. PMA para Mani no entiende la nejaratia, sí, ni esta agüita, ni una chitorroguita, o más naranjaricida. El 88% de los casos de violencia contra la mujer siempre es causado por su pareja, por su expareja, por un amigo, un conocido o un familiar. Y en los casos de violencia entre pareja, el 86% de las afectadas siempre somos las mujeres. Paremos esto. The peace process in Colombia has brought about a reconfiguration of actors, vying for control of legal and illegal economies, increasing violence throughout the country. The increased violence also has amplified food insecurity, especially for indigenous families. Mi calidad de vida pues, ha mejorado mucho ya pues con la llegada del PMA, porque todo lo que uno produce ya lo puede vender a buen precio y con la biotienda también uno se encarga de mandar ellos vendiendo los productos que mandemos. Y todo lo que nosotros hemos aprendido de ellos no nos lo quita nadie porque eso es una herencia que nosotros llevamos. A study undertaken by WFP in 2017 highlights that food insecurity and malnutrition are directly linked to an increasingly unstable environment, marred by both old and new conflicts and violence around the world. With the increase in the intensity of armed events and new armed actors, food crops are destroyed, local markets have been disrupted, incomes taken, and finally, families are forced to flee. La razón por la que tuve que salir de mi país fue por la situación en que actualmente Venezuela está pasando. Mi familia y yo estamos muy agradecidos gracias a ese programa. Ellos nos han enseñado muy bien cómo debemos preparar los alimentos y para que mis hijos estén bien alimentados.
Las acciones de PMEA tratar de dar confianza en la paz, en los gobiernos locales y en su propio futuro. Parte de nuestra esperanza es de dar esperanza por un territorio en paz. El proyecto que desarrolló el PMEA en mi vida me ha enseñado muchas cosas. Que trabajar en grupo es importante. Generamos recursos para mejorar nuestra calidad de vida, alimentarnos mejor, a contribuir con el desarrollo social de donde estamos. WFP works with more than 80 smallholder associations and has provided support to more than 3,000 farmers in Colombia. Through purchases and linking farmers to public and private markets, local economies are strengthened and opportunities are provided to small producers and their communities. Aquí se ha mirado un cambio notable. Pasamos de ser una zona de producción de cultivos ilícitos a ser una zona reconocida ya en el municipio como una zona de producción de alimentos. WFP provides hope to families and opportunities to change their lives. Thanks to our alliances and the support of our international donors, our government partners, and the private sector, WFP is helping transform the lives and improve the food security of thousands of Colombians.